Municipalidad y delegaciones presentes. Cuando usted guste, banda de músicos 81023, Nuestra Señora de Lourdes. Adelante, señor alcalde, y seguidas autoridades, nos acompaña en el pabellón nacional el señor alcalde de la Municipalidad de Paiján, de la Comisión del Subsector Hidráulico La Pampa, Paiján. Así como también damos la bienvenida a la Teniente Gobernador Paiján Centro, profesora Rosana Luna Victoria Latorre, con el Polo Verde. Aquí está el personal administrativo, los colaboradores de la Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias REOPA. De la nueva nave número 12 REOPA, que se realizó el día jueves 10 en nuestra ciudad. En esta ceremonia se inauguró un nuevo comedor, unidad móvil y oficinas de socios. Felicitaciones, fortalecimiento y crecimiento de nuestra tierra de Paiján. Saludamos a la Red de Organizaciones Productivas Agropecuarias, a nombre de todas las instituciones, municipalidad, subprefectura, tenientes gobernadores, directores, alumnos. Una victoria, la torre. Con todos, saludo al frente. Saludo, banda 81023. Histórica de Paiján,
nuestra bandera nacional del Perú. Municipalidad de Paiján, Daniel Alba Iglesias. Aquí le damos un fuerte aplauso. Señora subprefecta, señor presidente de REOPA, don César César Polo y directivo de esa institución, señores tenientes gobernadores, damas y caballeros. En primer lugar, quiero felicitar a REOPA por la reciente inauguración de la segunda nave procesadora de espárragos que tienen en su planta de la Arenita, que realmente a mí me ha sorprendido porque se ve que ha sido instalada con las últimas generaciones que puede haber en cuanto a estas plantas. Y no solamente eso, yo quiero felicitar en forma especial por el esfuerzo que están haciendo en tan poco tiempo que tiene esta junta directiva al frente de esta institución. Porque no únicamente han inaugurado la nave número 2 de esta planta procesadora, sino también el comedor, igualmente las oficinas administrativas de esta institución y una unidad móvil. 180 personas en esa planta. Entonces, estas son situaciones que son loables y por lo tanto nosotros, acá en el distrito de Paiján, en su integridad debemos felicitar, debemos de aplaudir lo que se está haciendo en esta institución, que como dije anteriormente, está contribuyendo al desarrollo de nuestro distrito. Y el tiempo que van a estar al frente de ella, y sin lugar a dudas, como estoy viendo, yo creo que va a ser una gestión de éxito en bien de nuestro distrito. Muchas gracias. Personas que laboran en esta red de organizaciones productivas, que además de ser una institución que fomenta el producto de nuestra ciudad al mundo entero, también fomenta el empleo para de esa manera brindarles un apoyo a la canasta familiar. Señor de los Milagros, San Martín, Molinos Cajanleque, San Cristóbal, Aprolén, REOPA Paiján celebra 14 años. El día jueves 10, como acaba de manifestar el señor alcalde, quien fue el padrino y además una autoridad del gobierno municipal, se acaba de inaugurar
la segunda nave de Reopa, un comedor para poder dar una mejor calidad de vida a los colaboradores de esta institución, así como también la unidad móvil que va a recorrer los principales sectores de nuestra provincia de Ascope, tanto administrativos como de gestión, en bien y el desarrollo de esta institución denominada Reopa. Y oficina de socios para dar la cordial estadía también a las autoridades que llegan a la familia Reopa. En esa oportunidad, permítanme presentar y dar la bienvenida para sus palabras en esos 14 años al señor César Ciesapolo, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Autoridades presentes, representantes de la Policía Nacional, directivos que me acompañan en este periodo 2019-2022, socios, alumnos, directores, trabajadores que nos apoyan en nuestra planta, pueblo en general, agradeciendo su presencia y también el motivo de celebrar 14 años de creación. Desde ya lo dijo los señores, que tenemos más de 180 empleos y con la capacidad que hemos ampliado y que el señor alcalde se ha dignado a ser nuestro padrino, vamos a generar 250 empleos, pero solamente en proceso. Aparte, tenemos nuestros socios que tienen su campo de cultivo y también generan empleo. Es decir, la Red de Organización Productiva Agropecuaria, más conocida como Reopa, está generando más de 1000 empleos diarios, señores, y está contribuyendo en la economía de nuestro distrito y también en los distritos que es de Rasuri y Chocope. Entonces, yo creo que debemos unificar esfuerzos, autoridades, empresas privadas, como la asociación que estamos correspondiendo, y ver que, qué más podemos hacer por nuestro pueblo. Estamos también ayudando a nuestros productores, a su cultivo, para mejorar. Estamos a puerta de certificar global y poder entrar a Europa. ¿Qué nos va a permitir? Que vamos a tener mejores precios a lo que está ahora. Este también otro, el próximo mes comenzamos a construir la planta conservera. ¿Qué va a servir? Actualmente tenemos unos precios inestables en el mercado, que verdaderamente ya lo hemos sufrido todo. Entonces, con la planta conservera vamos a evitar las caídas bruscas de los precios y nos va a permitir tener un precio de refugio. Si supongamos hoy día el precio está a 3 soles y mañana se cae a sol, con la planta conservera, las certificaciones y la buena producción, vamos a permitir tener un precio de refugio de 2 soles 50. Y eso nos va a permitir hacer una inversión en el campo tranquilo, que no vamos a perder. Ya no va a haber esa inestabilidad. Y invito a todos los agricultores, al pueblo de, en general de Paiján, se unan a este proyecto, que Reopa lo va a recibir con las puertas abiertas. Muchas gracias. El señor Carlos Vargas Gutiérrez, la plana administrativa. Señor de los Milagros, San Martín, Molinos Cajanleque, San Cristóbal, Apolé y Reopa son las manos. Enrique Barrera Durán, acompañado de su plana docente de la institución educativa 81023, Nuestra Señora de Lourdes, de la ciudad de Paiján. Más de 70 años educando para la vida en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Suenan los tambores, esos vientos y los metales a través de la banda de músicos 81023 y Leoncio Prado. Paso firme, gallardo y marcial. Aquí está la plana docente 81023, Nuestra Señora de Lourdes, promoviendo la actividad física a través del Ministerio de Educación. Aquí está el profesor. Nos alistamos para nuestra semana jubilar.
mucho respeto y amor a nuestro bicolor nacional, nuestra escolta Luz Vecina. El Estado Mayor que representa al Estado Oficial donde están ubicadas nuestras autoridades. Bienvenida, señora regidora Alexandra Jacqueline Lozada Vázquez. Se integra a esta ceremonia Vivas Agropecuarias Redonda de la ciudad de Taiján. Encabezando la 23, Nuestra Señora de Lourdes, Taiján. El señor presidente César Ciesa Polo saluda y agradece a cada una de las delegaciones, instituciones, autoridades que nos han acompañado durante los actos programados con motivo de celebrar estos siete. El cable del señor de los milagros. Con el señor Segundo Esparza Saldaña, el papá de la televisión en Paiján. Aquí está nuestra insignia, la insignia Leoncio Pradina. Esa es la insignia. ¿Y dónde están los Leoncio Pradinos para brindarle un fuerte aplauso? Aquí están los alumnos, sus representantes de esa gran institución, bajo la dirección del magíster Francisco Olivares de la Cruz. Maestros, Leoncio Prado. Y de esa manera, la nueva escolta Leoncio Pradina. La pierna bien en alto, firme y gallardo, y llevando siempre arriba nuestra bandera nacional. Esa es la institución educativa Leoncio Prado. Todas las imágenes por la Municipalidad Distrital de Paiján. Imagen institucional. Bajo la dirección del señor Michael Arana. De toda una familia, la familia Leoncio Pradina, mostrando el bosque de gallardetes en cada una de sus presentaciones, concursos. Y para alegría de todos, flamea nuestra bandera en lo alto de Paiján. Mira qué bonita nuestra bandera nacional y nuestra bandera de Paiján. En estos 14 años, gracias, institución educativa Leoncio Prado, Paiján. Primeros puestos, el Bicentenario, Eficiencia. Gracias, profesor Francisco Olivares de la Cruz. Le decimos que no se retiren todavía porque luego vendrá que dirige el magíster Ramón Carrera Fernández. En la subdirección, el profesor Francisco García. Aquí están los auxiliares y los alumnos que le dicen, ya los invitaremos porque en noviembre celebramos nuestro aniversario. Paiján, Paiján está celebrando 14 años con Redopa. Y aquí está José Felipe 80050. Paiján. Aplausos. Y la coordinación, el profesor Carlos Flores y el auxiliar Alberto Mejía, más de 29 años al servicio de la educación, siempre al frente de José Felignac. La escolta de la institución educativa José Felignac, escolta mixta de jóvenes alumnos y señoritas que recibe sus estudios académicos en esa gran casa denominada José Felignac, alma mater de la educación. En esos más de 80 años al servicio de la educación, la institución educativa José Felignac ha logrado en eficiencia primeros puestos allá en la ciudad de Trujillo, concursos nacionales en Lima y en la región La Libertad. ¡Fuerte los aplausos!
aplauso para el Bosque de Gallacetes de la institución del Colillo 80050, José Ferignac. Trabajemos por un mejor Paiján. Ahí están el respaldo de las autoridades municipales, la subprefectura, Policía Nacional, trabajando en bien de la ciudad. Aquí será que educación y que el día de hoy, en su representación, hace presencia la institución educativa 80057, Los Girasoles Paiján. Una plana docente comprometida en educando paijanense, con logros importantes. Fuertes los aplausos, bienvenidas a toda la plana docente y a los alumnos a través de su escolta, las señoritas de la institución educativa Inmaculada Concepción, Los Girasoles Paiján. Usted lo ve, nadie lo cuenta mejor que Canal 7, Señor de los Milagros. Señoras y señores, Inmaculada Concepción del distrito de Paiján. Enseñé la competencia, Esparza. Con la diferencia. Como ex alumno de mi colegio de Anso Prado, el profesor Armas presente, hago entrega por su participación y creo que te voy a dar muchas gracias. Adelante, por favor, profesor Germán Armas, profesora. Adelante, por favor, en representación de la institución educativa Inmaculada Concepción de Paiján, mis felicitaciones en nombre de Reopa y del pueblo de Paiján, por el esfuerzo que ha hecho su institución educativa para hacerse merecedor a este gallardete. Representación de Reopa. Buenos días con todos. Felicitar a la institución educativa 81023, Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, yo soy exalumna de esa institución. Felicitarlos a todos por sus logros, por este gallardete. Felicitaciones. Buenos días, agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar reunidos hoy aquí en esta plaza. Y en nombre de la organización, estoy muy agradecida de ustedes y de todos los colegios por darnos este apoyo moral, sobre todo, y en nombre de todos mis compañeros, estamos muy agradecidos de ustedes. Muchas gracias. Alumnos, en verdad, estas actuaciones, estas ceremonias cívico-escolares nos permiten hacer alianzas estratégicas, porque si no hacemos ese tipo de alianza, vamos a perder el civismo, que en cada distrito debe realizarse domingo tras domingo. Yo agradezco mucho a los padres de familia que apoyan a sus hijos, a los estudiantes de las diferentes instituciones, que nos ven engalonado los días domingo. Qué bonito, las autoridades, la policía y todos los que están concurriendo a estas ceremonias especiales. De verdad, muy agradecido, haré llegar este presente a la institución educativa. Muchas gracias. Iglesias, como es, en estas entregas de representativos a las instituciones, hemos terminado la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y la bandera de Paiján en los 14 años de la red de organizaciones productivas agropecuarias. Pido un fuerte aplauso merecido para todo ese directivo que preside don César Ciesa Polo. Los aplausos fuertes a todos en ese feliz aniversario. 14 años, Reopa, Paiján. Los aplausos. Vamos a darle abrazo, señor presidente, por favor. Démosle el abrazo del aniversario. Vamos a darle abrazo al directivo, su feliz aniversario. Demos un abrazo a todos. Feliz aniversario, Reopa. Muchas felicidades. Que Dios siempre los bendiga, hoy y siempre. Que llene de sabiduría, de salud y éxitos a esa directiva Reopa Paiján.
Que Dios lo bendiga a ustedes, a César Cienza, a todos sus directivos, a toda la plana de colaboradores. Me dicen que ya han hecho su almuerzo, ¿no? El día 10 fue su almuerzo con Yosimar, con Grupo 5, Caribeños, Aguamarina, todos en un solo CD. Muy bien.